¿Qué tal, amigos? Ay, no, no, la música. Ah, ya está la música. ¿Qué tal, amigos? En efecto, estamos en un nuevo video. Oh, sí, de la ciudad del Otrancao. Dragon City. Qué divertido. Vamos a quitar eso, ¿no? Voy entrando al Dragon City. Creo que. No me acuerdo si hoy o mañana se acaba la arena o en 2 días, ¿no? Entonces. A ver, mejor, voy a checar. Se acaba en. Ya se trabó. ¡Gato madre! Pues porque. Bueno, 38 copas. En 2 días, 4 horas se acaba la mugre arena. Así que. Igual, voy a hacer los combates de una vez. Porque. O sea. Ya. No sé, es que. ¿Qué te puedo decir? Creo que en toda la arena me la pasé así. Tengo buenos dragones. Todos los combates los gané. Y está muy bien. Pero pues. Creo que ustedes entienden, ¿no? No fue nada retador. Así que. Es que yo siento que si hubiese empezado temprano, desde el día uno que empezó la arena, sí estuviese llorando, loco. Pero pues la neta no, o sea, está muy fácil, así que. Yo digo que no me voy a hacer este combate. Es que en serio, ya, o sea, no sé qué combates más les voy a traer, porque en realidad sí estuve toda la arena buscando, saltando, saltando, buscando enemigos, pues que estuviesen realmente fuertes y simplemente no los hay. No estoy diciendo que todos sean inferiores a mí, pero pues bueno, eso es una realidad que todo el mundo sabe. Ay, amigo, qué egocéntrico. A ver. Pues ya fue. Tremendo combate difícil, ¿eh? Me puso una madriza. Es que mira, pura gente así me topo, amigo. Digo que por eso gano fácilmente los combates express. A ver. Mira, si le pico a saltar. ¡Combate fácil! Le pico hasta el tal. ¡Combate fácil! No, es que. A ver, Carmita 55. ¿Será que hoy por fin pasará una comedia en las arenas de Maestro Mar? Es que, amigo, en Maestro Mar estoy muy bien defendido, la verdad. Diluvio, y luego con estos dos cabrones que se regeneran. No, o sea. Pss. Chulada, chulada, chulada. La verdad es que sí. Lluvia ácida. Ya me confirmaron, ¿no? Que lo que siguen son las arenas luz. Entonces, pues vamos a darles, ¿no? En las arenas luz, a ver qué tal nos va, porque ahí sí no tengo dragones buenos. Ahí sí voy a estar llorando, me va a querer arrancar un huevito. Pero bueno, de hecho, mencioné lo mismo en el video anterior, pero no les mostré. A ver, voy a darte oportunidad de que me mates. A ver, a ver, a ver. Bueno. Pues sí me lo mató. Pero pues igual, no me es muy impresionante porque en realidad yo ya no pensaba hacer más combates porque ya no tiene sentido avanzar. Ya estoy en Maestro 3, ya tengo la recompensa de Maestro 3. Ya se acabó el combate de esto del Express, así que. Pues ya. Ay. Igual que en 4 horas se empieza un nuevo Express, o sea, que hay un día más para. Sacar un nuevo cofrecito, bueno, para aventajar, ¿no? Porque ya. ¿Cuánto dura Express? ¿Como 2 días, 3 días? No sé, pero puedo aprovechar que me estaba yendo muy bien en estas arenas mar para hacer puntos y ya al día siguiente llorar porque estoy en las arenas Maestro Luz, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Dragones que yo tengo para las arenas Maestro Luz. Se me trabó el Dragon City. Perfecto. A ver. Luz. Tengo. Orden por nivel descendente. Así. Nada más te. Uy, la diosa Horus ya la puedo alimentar, loco. El vampiro vudú, loco. Tengo el escarabajo. No, ¿eso qué? A ver. ¿Me conviene entonces alimentarme al vampiro vudú? Conviene, conviene. Porque, a ver, también vienen las arenas Maestro Fuego, ¿eh? O sea, después de las de luz, es lo que me dijeron, ¿eh? No, no me hagan caso, porque luego dicen, oh, Tonti, sí, deja de desinformar a la gente. Entonces, según yo, según mis subs, dijeron arenas Maestro Luz y luego las de fuego. Se me trabó la compu otra vez, loco. Se me trabó. Toda la computadora. Ok, ya agarró. Amigo, qué pedo con mi computadora. Mira, esos son los ataques que tiene mi dragoncito. Colmillo Vudú, roba puntos de vida. Usa la habilidad de los dragones vampiros, soberbio, pecador y dios sangriento. No, vórtice vudú. Sangre brillante y lluvia de magma. La verdad está bien, porque mira, obviamente, si yo me llego a topar un vampiro vudú,
sí o sí me va a hacer sangre brillante. O sea, no me va a hacer el colmillo ni vórtice. Así que lo veo bien, ¿eh? Veo muy bien el dragoncito. Luego el detonante cósmico también lo veo bien. Si es que no me salen con una prohibición, con el que sí me da miedo de que lleguen a prohibir, sea el Kabuki, ¿no? Porque pues cuando es un elemento, normalmente llegan a prohibir el elemento que hace crítico. Entonces, como este tiene natura, pues me lo pueden prohibir. Igual, ¿te imaginas que me lleguen a prohibir al vudú? O sea, elemento oscuro, pues, o sea, valió cabeza. No puedo alimentar a nivel 60. Yo digo que con esos 27 millones sí me alcanza, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ponle que 4 millones de comida. 4 millones de comida por cada alimentado. Entonces son 4, 5, 7, 8, 9, 40. Necesito 40. 40 millones. No, no lo voy a poder subir a 60. Me hace falta, pues casi casi que unos 13 millones de comida. Sí, ¿no? Como 13 millones de comida. Pone que 12 millones de comida. Bueno, pues no creo que consiga esa millón. Oh, mira, sí la voy a conseguir con esta cosa. Todo es posible. Bueno, pues ya, banda, creo que ya no hay nada más que mostrar. La verdad es que, bueno, si acaso ya tengo este ascendido, ¿no? Que ya lo voy a tener mañana. Mañana, y creo que el otro también mañana lo voy a tener. No recuerdo muy bien. ¿Cuánto le faltan? Ah, no, 2 días. Bueno, le faltan 2 días y 10 horas, loco. Pero bueno, después de invocar a este cabrón, supongo que voy a tener que volver a invocar un vampiro, ¿no? ¿Qué vampiro voy a invocar? Si, a ver, es que ya ni sé cuántas orbes tengo de los vampiros. A ver, tengo, ok, 272 del vampiro Dios Sangriento. Se supone que ya tengo un dios sangriento a grado 5, ¿no? O lo tengo a grado 4. Es que ya ni sé, loco, porque, o sea, estoy farmeando, pero ya no hago conteo del dios sangriento. Así que lo voy a contar otra vez. Estoy invocando a Ernesto YouTube para que venga a burlarse de que estoy contando. No, amigo, lo tengo a grado 3. A ver. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 y 16, 17. Amigo, yo no puedo subir a grado 4. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? A ver. Ok, estoy reenviando este quasar, ¿no? Porque se supone que era el último dragoncito que tenía aquí estorbándome. O sea, ya en realidad todos estos, como no son legendarios, ya no me estorban. Entonces, lo que puedo hacer es reenviar puro Dios Sangriento. Dios Sangriento, Dios Sangriento, Dios Sangriento, Dios Sangriento. Y así para ya subirlo a grado 4, o si se puede, 5, ¿verdad? Yo digo que sí se puede a grado 5. Uy, me dieron un legendario, ¿verdad? Bueno, igual no me han dado legendarios por cruce. Últimamente no me los están dando, no sé por qué. Pero bueno, ustedes ya vieron que tenía chingo de dragones legendarios ahí nada más estorbándome. Entonces, pues no sé. Capaz si mañana me toca cofre de eclosiones y estoy haciendo esto mal, ¿verdad? Bueno, pues ya ni modo. Otro cofre 5 para la alianza. Y pues nada, banda. Yo digo que voy a hacer eso una vez que se reenvíe el quasar que tengo ahí en la carnicería. O sea, en el árbol de la vida. En el árbol de la muerte. Una vez reenviado, pues ya voy a reenviar a los dioses sangrientos que tengo aquí. A ver, Dios. Sí, amigo, es que tengo un montón, o sea, fácilmente, bueno, un montón, ¿no? Pero es que yo no lo había hecho porque ya no había conseguido comida suficiente. No sé qué decisión tomar. Pero me urge ese dios sangriento, loco. No sé qué hacer, la neta, pero pues bueno, ahí si ustedes me recomiendan hacer algo en la caja de comentarios, recuerden que yo leo absolutamente todos los comentarios, absolutamente. Todos, todos, desgraciadamente leo todo porque no tengo nada que hacer en mi vida. Así que, pues bueno, es lo que hay que hacer, supongo. Así que, pues nada, amigos míos, creo que hasta aquí el video. Muy cortito, ¿no? La verdad, siento que fue muy corto. Carlos Emiliano Orozco, a ver, perfil, perfil, perfil. A ver, a ver, a ver, a ver. Karma, uy, sí, tiene un karma, loco, aquí está. Ok, tiene un karma. No, amigo, tiene un karma, lo siento. Lo voy a tener que eliminar, lo siento. Por karma fan, va. Pues nada, amigos míos, espero que les haya gustado este maldito video. A mí no me gustó, la verdad, yo le daría dislike, pero si ustedes le dan like para me ayudará bastante porque así
Ayuden a que mi video sea recomendado a más personas y bla 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 bla. Ya saben, cosas que dicen los youtubers hambrientos. Así que pues nada, amigos míos. Eso sería todo. Así que nos vemos hasta la chingada. Hombre, se acabó la música. Voy a tener que poner otra y me van a meter un anuncio, ¿verdad? Sí. Maldito anuncio, anuncio, anuncio. Aquí subiendo la voz. Ah, bueno, el anuncio no tiene música. Perfecto, muchas gracias. No, este sí tiene. No, no, no. Sonido anticopy. Listo ya. Ahora sí, amigos, eso sería todo. Así que nos vemos hasta la próxima.